11 de la mañana, 42 minutos. Vamos a la calle con Fernando Zunino. Fer, hay incendios, incendió una vivienda. Contanos, ¿dónde estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Nuevamente les saludo para ustedes y para la gente. Correcto, se incendió una vivienda aquí en el barrio 144. Yo voy a dar vuelta a la imagen también para que ustedes puedan ver. Aquí a mi lado está la ambulancia. Estamos todos en la calzada. Está la ambulancia que rápidamente se acercó. Están los bomberos y, por supuesto, también hay que informar que se ha controlado rápidamente este incendio. Para poner en contexto, estamos hablando de una de las viviendas aquí del 544, que lo que ha sucedido también es que está incendiado en una de las habitaciones, y que, por supuesto, rápidamente pudieron controlar el incendio de los bomberos. ¿Por qué digo una habitación? Porque no se extendió más de eso, por lo menos en la información que tenemos. ¿Y qué pasa? También dentro de la casa se encuentran algunos muebles de algarrobo y demás. Todo, obviamente, estamos hablando de un incendio, todo lo que se quema rápidamente. Ustedes verán una de las ventanas, hay una ventana verde y al lado hay una ventana blanca en medio, que es la que sufrió, obviamente, por donde se vio y se vio reflejado el fuego. ¿Se sabe si hay lesionado, Fer? Bueno, por el momento estarían todos bien. Bien. Voy a pedir eso, es lo más importante. Para poder contactarme también con alguna de las personas. Bien, bien. Bueno, Fer, estás allí en el barrio 544 Viviendas, en el incendio de un domicilio que se habría originado en una habitación, por lo que nos dice Fer. Bueno, allí en las imágenes que nos proporciona podemos ver, podemos observar cómo están las ventanas quemadas, el fuego que ha salido o ha tratado de salir por las ventanas. Fer, ¿estás? Bueno, ahí obviamente lo tenemos a Fer, que está en este lugar, tratando de recabar más información. Vemos a los bomberos, personal médico. Fer, te escuchamos. Perdón, Otto, estamos justamente hablando con uno de los bomberos, que nos dicen que, bueno, por ser de menor pedagogía no pueden dialogar con nosotros, pero para informarnos que están bien y que también las personas que sufrieron este accidente también se encuentran bien. Fer, con respecto a las causas, sabemos que están investigándose claramente, pero se habla de algún momento en algún cortocircuito, está todo algo seco, se puede que se dé algún cortocircuito en algún aparato eléctrico también. Bueno, todavía no tenemos el dato de qué es lo que ha sucedido. Vamos a intentar ver si le podemos sacar alguna palabrita a una de las personas de la casa, ¿eh? Vamos a guardar un segundo. ¿Debe pedir un segundo, puede ser? Sí, obvio. Fer, por supuesto. Bueno. Estamos aquí desde el barrio 544 Viviendas, obviamente a la expectativa de lo que pueda llegar a surgir en este incendio. Se incendió una vivienda, ya salieron todos sus ocupantes, sí. Bien, sí, los escuchamos. Estamos, disculpe, bienvenida a Radio La Sinur. Me gustaría que la noticia fuese otra, pero bueno, es lo que toca. Usted estaba aquí dentro de su casa, ¿está en su casa? En la casa de mi suegra. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, estaba en el comedor para hacerle la leche a los niños cuando veo humo, mucho humo. Entonces salgo corriendo para la habitación y veo llama, humo. Y los chiquititos míos que estaban en el pasillo mirando, no sé. Entonces mi nena estaba durmiendo en mi pieza. Los agarro los chiquitos, le trato de despertar a mi nena porque ya no podíamos ver del humo. La agarro un brazo y la llevo a la pasta porque no se despertaba. Vengo hasta el comedor, se logra despertar. Vengo hasta el comedor, despierto a mi hijo, tenía con llave todavía. Y no podíamos encontrar las llaves, no podíamos abrir. Hasta que mi nene logra abrir y salimos. Bien. Empecé a gritar, los vecinos rapidísimo vinieron. Pero bueno. Perdón, para moverme también, para poder mostrar. Esta es la habitación, digamos, que sufrió. Esta es la habitación que se quemó. Bien. ¿Y sabe por qué? ¿Había algo que pudo haber un cortocircuito, ¿no? Sí, una enchufe que está acá al lado de la cama, siempre sabe ser cortocircuito. Bien. Bueno, ¿tenía algo también inflamable aquí? No, acá no. Bueno, había un televisor allá arriba, se quemó. Bueno, lo siento mucho, Muchísimas gracias por todo nosotros. No, gracias. Bueno, Fer, me imagino la situación, el momento de preocupación, de desesperación, cuando decía mi hijo no se despertaba, y por suerte no hay que lamentar ninguna víctima, ningún herido. Sí. Y es lo que hablábamos, ¿no? Del enchufe y estos aparatos eléctricos a veces que generan el cortocircuito y que a veces cuando hay un enchufe que está defectuoso hay que cambiarlo, ¿no? Chicos, adentro del televisor que mencionaba está totalmente derretido, ni siquiera que parece un televisor de lejos. Calcina. El fuego
ha hecho muchísimo aquí dentro de la habitación. Yo voy a mostrar un poquito, ya sabemos que es su casa, no quiero interrumpir mucho, ¿no? Pero así ha quedado también. Así ha quedado también esta habitación. Tremendo. Por lo menos decir esa noticia y que los chicos están bien. Sí. No, importante también lo que contaba esta señora, de la rápida ayuda por parte de los vecinos que ha permitido que este incendio se acotara solamente a la habitación y no, porque cuando agarra fuego, en cuestión de segundos, de minutos, se puede incendiar toda la vivienda. Ha sido clave la rápida respuesta y ayuda por parte de los vecinos. Tal cual. Y ustedes, porque no sé si lo pueden apreciar también en las imágenes, ¿cómo es el interior de la casa? Ahora sí, un poquito más adentro, porque el contraluz no nos juega a favor. Mucha madera dentro de la casa. Mucho combustible, muchísimo, vemos. Muchísimo. Yo me voy a alejar también porque es su vivienda, no quiero tampoco interrumpir tanto, pero muchísimo madera también es lo que se encuentra adentro, que gracias a lo que sucedió, no, y por supuesto el trabajo de los bomberos, no llegó a esa parte porque hubiese sido incontrolable, sino. Fer, ¿podemos otra vez retomar imágenes, obviamente con el respeto que se merecen, dentro de la habitación que nos mostrabas recién, cuando obviamente desde temprano, como siempre, la FINUR, único medio presente, luego fueron acercándose los demás, una vez que empezaron a escucharnos? Y aquí vemos, obviamente, ¿no? La imagen. Esto, bueno, a un poquito al techo, Fer, detenete un poquito en el techo, por favor. Allí. Bueno, allí donde se observan los caños. Un cielo raso aparentemente, bueno, totalmente quemado, y después obviamente la habitación por completa. Correcto, y allí en la esquina estaba lo que era el televisor, que ahora en este momento prácticamente no. Eso que se ve allí, eso amuchado, era un televisor en algún momento. Así es, correcto. Solo ha quedado la base y muy destruida, ¿no? Sí, tal cual, destruida, bueno, también una mascota y demás. Pero claro, ustedes verán la habitación, por lo menos se puede agradecer que ha solamente agarrado esta habitación y nada más, pero claro que quedó totalmente destruido e incendiado todo lo que se encontraba allí dentro de esta habitación. Fer, no recuerdo la parte donde la señora, la nuera de la propietaria de la vivienda, nos decía que cuántos chicos estaban allí, cuántas personas en la habitación. No. En la habitación estaba su nena. Que es la que no podían despertar. Claro, y estamos hablando de dos chicos más. Bueno. ¿Alguno de los nenes allí que están allí habrán estado presentes allí, me imagino, o son vecinos, por lo que podés observar, Fer? Algunos son vecinos, están todos los vecinos aquí afuera. Yo voy a hacer un panorama rápidamente. Están todos los vecinos aquí afuera, algunos limpiando y demás. Pero no son, me parece, de aquí. Vamos a esperar también para guardar un poco de eso. Bien. Bueno, Fer, por suerte no hay que lamentar víctimas, solo daños materiales. Obviamente esperamos una pronta recuperación. ¿Tenés idea si el personal médico hizo alguna atención correspondiente? Sí, hizo todas las atenciones correspondientes para chequear también el grado de los niños, para chequear también cómo estaba de salud la mujer y demás. Están todos bien. Recién veíamos que hablamos con una de la mujer aquí de la casa, que estaba en sus manos, obviamente totalmente negras, manchada por las corridas, también imagino, por intentar apagar primero el fuego de ella y después esperar a los bomberos, pero de salud se encuentran todos bien. Bueno, eso es importante. Fer, nos encontramos en minutos, un abrazo grande. Dale, perfecto, un abrazo grande, chicos, hasta luego.